Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Daniel Colombo y hoy vamos a hablar sobre algunos consejos que te pueden ayudar a resolver conflictos en el trabajo. En cualquier entorno laboral pueden aparecer conflictos. ¿Por qué? Porque los estilos de conducción, las diferentes visiones y personalidades sobre las cosas, los temperamentos distintos y las diferencias de criterios son solo algunos de los aspectos que pueden generar estos conflictos, que por supuesto afectan no solamente la productividad de los colaboradores, sino también el estado emocional de cada una de las personas. De allí que la misión de cualquier empresa necesita contemplar también todas las formas de resolución de problemas para evitar sobresaltos permanentes en su operatoria. Hoy te traigo algunos consejos que están diseñados desde la perspectiva de quienes participan en el conflicto. Van a ser seguramente de orientación y apoyo para que puedas delinear estrategias que contribuyan a un buen clima interno y, por supuesto, a resolver las diferencias específicas. La primera idea de hoy para resolver conflictos es que escojas el tipo de batalla. Cuando irrumpe una situación de enojo, de bronca, de reclamos, de confrontación, es necesario que elijas qué tipo de afrontamiento vas a realizar. Por ejemplo, una discusión podrá echar más leña al fuego, mientras que un debate, incluyendo un mediador neutral, por ejemplo, un compañero de trabajo ajeno a ese problema, podría ayudar a sumar claridad en muchos aspectos. Mantén presente el propósito de lo que deseas lograr, que siempre debe ir más allá de querer salirte con la suya, como se dice habitualmente. La segunda clave para ayudar a resolver conflictos en el trabajo es hablar no solamente con palabras. El 55% de la comunicación humana es gestual. El 38% es el tono de voz y la expresión de cómo dices las cosas y las enfatizas con los gestos. Y solo el 7% las palabras. Te invito a que cuides muy bien este balance que es decisivo para poder comunicarte con efectividad y allanar el camino para resolver los problemas. En cuanto a lo formal, te invito a que elijas sillones donde puedan verse los cuerpos de las personas que están en disputa o que están enojadas en ese momento, o mesas redondas que son las que facilitan la comunicación. Tercer punto para ayudarte a resolver conflictos en el trabajo es apoderarse de la comunicación. Un problema típico es que echarle las culpas a las demás personas. Lo único que vas a conseguir es más conflicto. Y si en tu ánimo está superarlo y resolverlo, vas a necesitar expresar todas tus ideas y posiciones desde la primera persona del singular. Por ejemplo, yo siento, lo que observo acerca de esta postura que manifiesta reiteradamente es tal cosa, o desde mi perspectiva, o entiendo lo que dices, aunque quisiera agregar que tal idea que quieras reforzar. Estas son formas en la primera persona del singular de canalizar mejor las diferencias. La cuarta clave fundamental, escucha activa. Mantén una posición abierta y receptiva al comunicarte con las demás personas. Para lograrlo, te sugiero que fijes la mirada y observes atentamente, no solo en las palabras, sino también en los gestos y en los microgestos, que son los pequeños gestos a veces imperceptibles. También percibe al mismo tiempo tus emociones internas y qué palabras, conceptos o diferencias van generando un mayor nivel de ruido dentro tuyo. Te invito a que busques el origen de ese sentimiento, esa emoción, y haz el esfuerzo consciente de salir en ese lugar cuando quieras avanzar en la resolución en curso, si es que esa emoción no te ayuda para lograr esto. Porque si te quedas anclado allí, en esa emoción o en ese sentimiento, es difícil que lo puedas lograr. La quinta clave es contextualizar el conflicto. Un error frecuente es meter todos los temas en una misma bolsa. Y así van a aparecer historias del pasado o hechos que todavía no ocurrieron, distrayendo el foco de lo principal. Entonces, aquí la invitación es que pongas en contexto tus argumentos, limitándote exclusivamente al tema del momento, y promueve que la otra persona haga lo mismo.
La sexta clave para ayudarte a resolver conflictos en el trabajo es que aportes información de valor. En consonancia con lo que te decía recién, prepara tu posición con información que ayude a destrabar el conflicto y no que la complique, y que sea presentada con objetividad y con profundidad. La preparación es clave para ayudar a resolver conflictos. Vamos al séptimo punto: enfocarse en las partes principales de la discordia. Un conflicto encierra varios intereses. Si se intenta abarcarlos todos, es posible que se disperse del objetivo final. Un estado ideal es invitar a desmembrar punto por punto los ejes principales del conflicto y a arribar a acuerdos parciales en camino al cierre final. Otra clave fundamental es evitar sumar más agresiones. Por ejemplo, expresiones al paso, esas expresiones socarronas e hirientes, la ironía, no ayudan en este proceso. Te invito a que dejes de lado más agresiones por más enfurecido que estés, ya que no permitirán que avancen en la resolución del conflicto. En muchos casos es necesario fijar límites, unos límites que puedes acordar con la otra parte, por ejemplo, que pueden ser cosas muy sencillas como no interrumpir mientras el otro habla, desconectar el teléfono celular por completo o evitar expresiones hirientes. Estos son solamente unos ejemplos de esos acuerdos que te invito a buscar con la otra parte. Y como a veces hay conflictos que no se pueden resolver tan fácilmente, la novena clave tiene que ver con buscar un mediador. En casos graves, una figura neutral desde dentro o fuera de la organización puede ayudar a calmar los ánimos y a establecer el cumplimiento de las reglas que se propongan las partes en conflicto. La décima clave es llegar al mejor acuerdo posible para prevenir futuros focos de conflicto. Cuando se alcance un punto cúlmine, es importante ratificar formalmente el acuerdo con sus puntos y la forma en que los involucrados evitarán volver a un punto de quiebre como el que acaban de terminar de atravesar. Aquí se produce algo sabio y virtuoso: las lecciones aprendidas, que es la forma en que cada persona y cada organización aprende de los hechos desafiantes. Espero también que te haya gustado lo que compartimos en nuestro canal de YouTube. Aquí siempre encuentras contenidos de coaching, motivación, liderazgo y productividad. Mi nombre es Daniel Colombo. Te invito a visitar mi web danielcolombo.com. Ahí están también todas mis redes sociales para interactuar y a darle me gusta a este canal de YouTube. Hasta la próxima.